Desde un punto del planeta, los corresponsales Saps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Saps Grupero. Amigos de Saps Grupero y La Gorda FM, ahora nos encontramos con... El peligro tropical de México, nativo. Fito Martínez. Me encanta con todo y el grito. Felices y contentos de recibirlos en el festival Unidos por la Cumbia por primera vez. Cuéntame, ¿qué emociones hay antes de subir al escenario? Ay, pues yo, para mí es un orgullo, me da mucha felicidad estar aquí con todo este gran hermoso público y todos los que nos están viendo en las redes sociales. Pues yo mando muchos saludos para todos. Muy bien, nativo de Fito Martínez, con todo a poner a bailar hoy a Veracruz, porque el Festival Unidos por la Cumbia también estábamos esperando, pero a ver, ¿quién me platica por ahí qué tenemos por aquí de nuevo en las producciones y qué hay que preparar más adelante? Así es, pues mira, vamos a estar presentando más al ratito por ahí unos temas que son de lo más reciente, del material más reciente, para darlos a conocer aquí en vivo con toda la gente que nos acompañe. Esperamos que les gusten bastante. Pero mencióname alguno de los sencillos que vayan a cantar. Vamos a por ahí a presentarles un tema que se llama Pablita, que es de un compositor de Paraguay, que es un amigo de nosotros, y pues nos dio exclusivamente el tema para que le hiciéramos su arreglo. Vamos a estarlo presentando por ahí, a ver si les gusta. Y su legado también, historia musical, muy aparte de todo lo que había pasado anteriormente, siguen ustedes estando vigentes. La música aquí en Veracruz, el público lo sigue reconociendo, porque hay fans allá afuera que ya han preguntado a qué hora sale. Tal vez sí los últimos, pero no los menos importantes, ¿no? Porque ustedes tienen una gran responsabilidad al estar allá arriba y ser de las últimas agrupaciones en presentarse. Bueno, mira, aquí entre el público que hay muchísima gente que piensa, está pensando qué nativo será, ¿no? Pues yo quiero decirles que el nativo que está aquí es el nativo de Fito Martínez. Y pues, ¿qué más puedo decirte? Y vamos a tocarle los temas, como dijo mi hijo, unos nuevecitos para que ya vayan reconociendo la diferencia del estilo. Marcando su propio estilo, ¿no? Su propia pauta, manteniéndose a la vanguardia como siempre, por supuesto. Unas palabras para los fans igualmente, que tal vez no los reconocen todavía y que, como dice usted, están confundidos, pero una palabra para aquellos que sí siguen al pie del cañón a la carrera de nativo de Fito Martínez. Sí, claro, mira, aquí para que todos sepan, ya te dije, somos nativos de Fito Martínez, no somos el otro. Sí, y aquí está, te voy a decir, la historia cuenta, aquí la cuento yo, en ningún otro lado te la van a contar como es. No, pues sean muy bienvenidos al Festival Unidos por la Cumbia. Esperamos que no sea la última vez que se reúnan con grandes agrupaciones. Ustedes, por supuesto, no podían hacer falta y hoy aquí hacen historia en Boca del Río, Veracruz. Bienvenidos, ellos son... El peligro tropical de México, nativo. Fito Martínez. Esta fue la entrevista exclusiva. Corresponsales, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.